¿Acaso os nenos e nenas conspiran para que a vida dos seus pais sexa un continuo desafío? Daniel Seagal e Tina Payne intentan resolver esa pregunta que tanto nos facemos ás veces. Neste libro, normalizan as crises e os conflictos, explicando os novos coñecementos científicos sobre como está construído o cerebro e como se desenvolve. Falamos entón dunha serie de pautas moi sinxelas para entender e manexar os distintos problemas propios dos nenos e nenas, sempre en función da súa idade. Algún exemplo podería ser: una de las mejores maneras de ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo es plantearle preguntas que lo ayuden a mirar más allá de la superficie de lo que comprende. ¿Por qué crees que elegiste eso? ¿Qué te llevó a sentirte así? ¿Por qué crees que no te fue tan bien el examen? Cuando más piensen nuestros hijos en lo que está pasando en su interior, más desarrollarán la capacidad de entender y responder a lo que sucede en su mundo interior y, por lo tanto, en el mundo que le rodea. Hoxe, as bibliotecas municipais recomendan El cerebro del niño.